Los estudiantes ya no quieren más tareas para la casa. Igual está mal que manden tareas para la casa, porque hay personas que entrenan o hacen su vida en la tarde y no pueden estar pendientes de las tareas. Claro, igual es una obligación hacer unas tareas, pero por mi parte yo no puedo, porque entreno y tengo los días de semana muy ocupados. ¿Está bien o no que manden tareas para la casa? No. Porque la mayoría del día la pasamos con el colegio y nos queda súper poco tiempo para estar en la casa o hacer algo. Aparte que a veces tenemos pruebas para el otro día, entonces igual es complicado estar estudiando y hacer una tarea. Obvio que está mal porque se supone que el colegio es jornada completa y las tareas que se mandan para la casa se tienen que hacer acá en el colegio. Sí, por eso se dice jornada completa. Y yo creo que deberían dar acabar con todas esas cosas, porque igual nosotros los niños estudiamos, hacemos deporte y tenemos otras cosas que hacer. No, porque algunas veces, digo más o menos, porque una vez el horario es extendido, salen a las 4, 5, y cuando vienen a la tarea a la casa, no lo alcanzan a hacer porque los niños salen muy cansados, llegan muy cansados. Incluso hasta los mismos apoderados la rechazan. Si tienen jornada completa deberían hacer las tareas en el colegio, pero la mayoría de los colegios mandan tareas que al final como que sobreexplotan a los niños. Entonces no tienen tiempo como para descansar, y, o sea, estudiar y descansar a la vez, porque hay tareas y pruebas toda la semana, entonces es como mucha tarea para la semana. No está bien, porque al final los niños se estresan, no terminan pasando todo el día en el colegio, o sea, casi hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y llegar a la casa, llegar a hacer tareas, les da la noche, y ahí no hay, de repente los papás trabajan, no tienen como para poder ayudar, entonces tienen que esperar a los papás hasta tarde. Frente a esta situación, la académica de la Universidad Arturo Prat, Yanina Dávila, tiene una opinión al respecto, y es que las tareas para la casa quitan tiempo de esparcimiento a los niños. Los niños necesitan un momento de ocio, necesitan descubrir sus propios intereses, necesitan hacer actividades extracurriculares y necesitan ser niños y jugar. Por lo tanto, cuando uno piensa en una jornada completa, uno como adulto, piensa es desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por ejemplo nosotros aquí, y luego de eso es la idea de desconectarse y de tener tiempo para tu familia y para leer un libro, para lo que sea, los mismos los niños. La experta señala además que enviar tareas a la casa resta tiempo para que estudiantes exploren materias distintas a las enseñadas en las escuelas. Ellos necesitan su tarde para explorar sus intereses, para descubrir quiénes son. Entonces, en ese sentido, mandar tareas creo que no es algo que ayude a descubrir sus intereses, porque en el fondo siguen haciendo algo que tiene que ver con un proceso intencional que debería ocurrir desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en sus escuelas. Manifiesta también que incluso podría influir en su capacidad de relacionarse. Creo que es una carga excesiva para los niños, porque no tienen tiempo para conversar con el papá, porque luego que se encuentran en la casa, la relación va a ser en torno a cumplir el deber para el día siguiente o para el día que sea. Entonces, creo que la jornada escolar completa se pensó para que se hicieran los ejercicios, tareas y reforzamientos dentro de esa jornada. Es evidente que existe un rechazo desde todos los sectores en torno a las tareas para la casa, llevándolos incluso a ver con recelo la principal función que tenía la jornada escolar completa.